atención. Contenido no apto para menores de edad, personas sensibles, cultas y refinadas. Se usa lenguaje fuerte. Sobre aviso no hay engaño. Mira, Barraza, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Y bueno, si es la primera vez que están por aquí, pues me presento. Ya saben, yo soy Katy, otra mexicana más viviendo en las tierras turcas con mi chiqui. Hola, amigos, ¿cómo están? Ahora estamos en lugares muy bonitos. Aquí también sí hay una casa, ¿cómo se dice? Arriba de Jami, arriba de mezquita, tiran unas dulces. Aquí, ¿cómo se dice? Una esquina. Una representación. Representación, sí, representación. Y atrás sí hay cosas de películas niños. Por eso ahora fuimos ahí también. Deben verte a nosotros, ¿cómo se dice? A todos. Y bueno, raza, pues este parque la verdad que está muy grande. Este parque ya les grabamos una parte que es donde están las representaciones de las maquetas de algunas de las mezquitas más importantes aquí en Turquía. Les voy a dejar la etiquetita por algún lado por si gustan verlo, donde están también las estatuas de los príncipes, de los sultanes de aquí del Imperio Otomano. Y bueno, ahorita el que ustedes están viendo enfrente es un museo que se encuentra también en este parque. Este museo es muy importante para aquí, para los ciudadanos de Manisa, porque este museo hace la representación de una de las festividades muy importantes de aquí, de esta ciudad, la cual hace 2 años, bueno, desde que comenzó la pandemia, se ha puesto en pausa, ¿verdad? Por cuestiones de que, pues, ahí está, anda el bicho, ¿no? Que nos anda aquí haciendo estorbo, pero pues bueno, les cuento rapidito en qué consiste. Este es una festividad que se le conoce como el festival de la Mesir Mayunu, o la pasta de Mesir, que esta pasta pues tiene sus orígenes desde el Imperio Otomano. Aquí, como pueden ver, este museo está completamente hecho hacia esta festividad. Aquí ustedes pueden ver la escena y van a decir, ah, caray, ¿quién son esos? Bueno, pues la que está recostada en la cama es la representación de la sultana Ayşe Hafsa Sultan, o se hace la mamá del sultán Süleyman el Magnífico, que esta sultana pues cayó enferma aquí en Manisa, cayó de una enfermedad inexplicable, cayó en cama. Entonces pues su hijo, siendo pues el sultán, ¿verdad?, le pidió a Merkez Efendi, que era el que estaba encargado pues ahí de la salud del palacio, un doctor, le pidió pues que hiciera una medicina, ¿no? Pues que viera que era lo que tenía su mamá. Entonces este médico se fabricó lo que fue esta pasta de Mesir, la cual es muy, muy famosa. Y bueno, lo peculiar de esta pasta es que está hecha de 41 tipos diferentes de hierbas o especies, podría decirse. Y bueno, pues esta pasta él la hizo como de una forma como dulce para que pudiera ingerirse, porque pues tiene algunas plantas que eran como muy fuertes. Y bueno, pues la sultana se recuperó, le ayudó bastante, y pues ella quiso compartir con todos, con todas las personas, esta milagrosa pasta, ¿no? Entonces pues ella mandó que se repartiera a toda la gente, que se aventara desde las mezquitas. Y bueno, esta festividad ya tiene, se sigue conmemorando, ya lleva más de 400 años, los cuales las personas mismas de aquí de Manisa la han fomentado, ¿verdad? Y a ustedes lo que están viendo aquí pues es la representación, es el mural, que la verdad está muy chulo. Está hecho, no sé, creo que se llama cóncavamente, o no sé si esa palabra existe. El chiste que está hecho para que el ojo humano lo pueda percibir súper bien. Está muy chulo, el mural está pintado súper padre. Y bueno, abajo tienen como no sé cómo llamarlo, como esculturas, como figuras de personas, que la neta, cuando uno está ahí mirándolo de frente, la verdad que se ve, se aprecia muy bien. Y pues es la representación de cuando pues las personas aventaban la pasta de Mesir para que todas las demás gente pues lo agarrara y lo consumiera para que estuviera bien de su salud. Y bueno, pues los dejo un ratito para que vean.
bueno, pues ya en esta escena ustedes pueden ver a Merkez Efendi, que es pues el médico que está preparando esta pasta. Ahí tiene algunos de los ingredientes. No encontré información acerca de cada uno de los componentes, pero algunos de ellos que dicen es que son canela, que son es comino, es anís, o sea, son condimentos pues algo fuertes. Entonces yo creo que por eso es que lo hicieron como con, le dieron el toque dulce, ¿verdad? Porque pues como que para tomarse o comerse eso pues estaría como algo complicado. Y bueno, pues se dice que esta pasta, bueno, se pasa de generación en generación, que todo es verbal. La verdad no me consta si hay algo escrito, ¿no? Pero se dice que las personas que lo fabrican, pues antes era de manera muy artesanal y se pasaba de persona a persona todo esto, pues para tenerlo como que, para decir que es como una receta de años, ¿no? Igual y también pues hay fábricas que ya se dedican a la vendimia de todas estas pastas. La verdad que yo la he probado, tiene un sabor algo fuerte, algo peculiar, pero la verdad que no es desagradable, sabe bien. Y bueno, a mí sí me ha ayudado en problemas de la garganta, como la tos o inflamación de los ganglios. La verdad que me ha ayudado bastante. Y pues bueno, paso al dato, hay un hospital que se llama Merkez Efendi en honor a este médico que le salvó la vida a la madre sultana. Bueno, raza, y ahorita ya vamos a entrar no sé, sería como el Disneyland turco. Sí. Aquí dice que es la entrada y nos está recibiendo Garfield con los pitufitos, los tufitos, diría mi prima, Mimi, Mickey y Tommy y Jerry. Y ahí está mi chiqui. We'll be right back.
hace un chingo de frío. Es el día más frío que he sentido. Normalmente ya saben que yo soy bien coyona para el pinche frío. Yo, miren cómo vengo. Traigo, y abajo de esto traigo un suéter y traigo mi camisa térmica. Y miren mi chiqui. Él solo trae un suéter. Pero él es turco, yo no soy turca. Y bueno. También enfermo, ¿por qué me dices eso? Bueno, sí, pero tú no traes porque tú no quieres. Pero miren la montaña. O sea, está, tiene bien hartas nubes, niebla, no sé cómo chingados decirles. Y bueno, ahí está la gasolinera. Y miren la bandera, se ve padre.